El Fondo Nacional Colombiano, de manera como explica, no está por subsidia del gobierno para la explotación. Pero el proyecto no está en depender del Fondo Nacional de Afo, de fondos, service clubs, de diferentes generan con lo de hacer donación para nosotros, y así nos por mantenernos nuestro proyecto. ¿Vos subís por qué no sea un proyecto? Nos tienen diferentes proyectos. Para los jóvenes, nos tienen programas que nos dan una guía individual. Entonces, nos trabaja diferentes problemáticas con jóvenes. Nos hace un screening, entonces, a base de eso, adaptamos el plan de manejo para los jóvenes. Tienen jóvenes que nos ayudan individualmente, tienen jóvenes que nos ayudan individualmente, pero eso es una guía ambulante. Pero para un grupo de jóvenes no está reparado, esa no está suficiente. Ahora no está bien con el proyecto, entre otros. El ERVE trayecto en el cual el joven está en la escuela y trabaja, así para maximizar su chance para el mercado laboral. Ahora está, tiene un trabajo y tiene un diploma. Y también nos tiene el proyecto Viva Bauguía, en el cual el joven de forma ambulante, no por ayuda, pero ahorita ponen ante un caso donde te dan el guía estricto. También nos tienen un proyecto de mentor, donde nos da uso de voluntario de nuestra comunidad para ayudarnos a sostenernos en nuestro trayecto. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ahora que Paco es guía de los jóvenes, en falta plata, falta personal. Falta medio para hacer nuestro trabajo. No es un trabajo de reclasificar solo para establecer el joven aquí, pero está una diferente organización, administración junto para hacer ayuda de joven. Vamos a mencionar ahora la edad baja, la edad según el gestor de los 4 años, en la escuela en ¿cómo estás haciendo sobre nuestro ley de enseñanza obligatoria? ¿Cómo estás manejando esa aquí ahora de nuevo? El hecho que el joven está de una edad joven no está implica que no puede cometer delito. No, 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 Entonces, evidentemente. está yendo a la escuela y joven está donando señales de problemas en la escuela. Entonces, es decir, que no está en el hobby o no está en la escuela o no está yendo a la escuela. En el caso, aquí no está por la intermediaria en la escuela y por la escuela de guía. Y, eso no es que no por la back school, pero no está atendiendo la instancia concernida para asignar por dentro de un trayecto. Tengo nuestro ERVE trayecto un mínimo de 16 años, entonces el joven aquí, por 16 años, que no está en la escuela, es una en la que está caído en un bachillerato.